Uf, ha llegado el día, mi viaje se aproxima, Cancún me espera. Esto ha sido una maravilla, después de tanto trabajar, después de tanto hacer misiones, por fin puedo tomarme el día libre, irme de vacaciones a la playa, disfrutar algo, pero sin antes haberme tomado una copita para andar al tiro, andar al 100 por aquí y tomar mi super auto de lujo. Y irme rápidamente a lo que es el aeropuerto, encontrarme con mi jet privado de oro, 100%, 100 quilates de oro, encontrármelo por allá, porque este viaje a Cancún va a ser lo más increíble que podamos ver en la historia, ya que es algo que siempre he soñado. Después de años y años de estar trabajando, acabando con gente, por fin me puedo dar el lujo de viajar a Cancún, conocer las maravillas del mundo e irme de aquí. Repite, aeronave, jet privado, color oro, saliendo del aeropuerto. Tenemos diversas dificultades el día de hoy debido a una tormenta que se está presentando en la zona. Se repite, tengan precaución a todas las aeronaves que estén saliendo de la zona el día de hoy, por favor, precaución al máximo. No puede ser que está sucediendo. Nos alertaron de esto, pero aún así salimos que a Cancún, que no lo puedo creer. Se reporta de último momento, lluvia de meteoritos, la ciudad está en apocalipsis, no se sabe qué está sucediendo. Esto es alerta roja, se recomienda a todas las personas que guarden en casa, no salgan de sus casas. Oh, no lo puedo creer, esto ha sido un enorme error. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la gente está huyendo de la ciudad? ¿Meteoritos? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Tengo que hacer algo al respecto, no lo puedo creer. Gente muerta caminando. ¿Estos acaso son zombies? No puede ser. ¿Qué está sucediendo en Los Santos? Me voy unos segundos y el mundo se está acabando, no lo puedo creer. Esto es el comienzo de una gran historia. Me he dado cuenta que todas estas personas que están aquí realmente son zombies y quieren acabar con nosotros. Nuestro propósito será terminar con ello. Amigos, a otro video más de zombies. Después de muchísimos comentarios, mucha gente pidiéndolo absolutamente por todas las redes sociales, regresa la serie de zombies al canal. Así es, viene súper recargada, súper buena la serie, así que todos deben dejar su like si quieren otro episodio. Tenemos que llegar a más de 10,000 likes entre hoy y mañana, así que todo depende de ustedes, cracks. Así que vamos a romper ese botón de like. Todos suscríbanse, dejen un comentario, porque todos los que dejen un comentario van a recibir un corazón el día de hoy. Así que tienen hasta hoy a las 7 de la tarde. Vamos, todos dejen un comentario, los espero como es de costumbre. Listo, ya todos están suscritos, le picaron el botoncito rojo de suscribirse, recibir todas las notificaciones, perfecto, sean bienvenidos. Y pues nada, esperen su corazón. Ahora sí viene lo chido. Uy, no manches. Corre. Ay, amigos, acaba de llegar un carro rojo por aquí. Me voy a subir a este carro ya que los zombies me pueden hacer algo. Tengo armas, porque los que saben, era un mercenario yo antes. Ahí está, perfecto. Entonces por eso es que tengo bastantes armas. Se levanta. Uy, ya se los están comiendo. Voy a juntar las armas. Y esto es muy bueno, ahorita voy a empezar a juntar recursos, porque este carro que está aquí, amigos, funciona. Así es, entonces ya tenemos el primer vehículo de la serie, amigos. Vean, este carrito nos va a funcionar bastante bien. Muchas gracias a esa gente que vino. Cuidado, no nos vayan a bajar. También lo que tengo que hacer es juntar recursos. Amigos, algo súper importante, algo que a ustedes les encanta. Ahora en adelante, amigos,
todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7, de 5 a 6, habrá directos de GTA 5 aquí en el canal, otros juegos bastante, bastante interesantes. Así que tienen que suscribirse para que no se pierdan y pónganle ahí en el calendario, pongan una alarma que habrá directo hoy a las 5. Así que estén muy atentos, se viene muy bueno el directo, va a ser de policías, de GTA 5 Online, no lo sé. Ahí están, ahí están, ahí están. Cuidado, cuidado. ¡Vámonos! De volada. Vean la cantidad de zombies que están llegando ahí con ellos. Ni modo, carnal. Uy, uno ya se volvió zombie. Uy, está bueno su armamento. El trabajo aquí. Uy. Se escucha un zombie, amigos. Vamos a lo alto, no nos alcanzan. Sigamos con esto porque tenemos que recoger ese producto. Ahí está, queda uno, ese es el problema. Y ya se está llenando aquí de zombies. Voy a intentar gastar las balas necesarias para cada ocasión. Tratar de no gastar tantas. Perfecto, hay que movernos. Esperemos que esa locación ya esté totalmente pues favorable para nosotros. Porque si ahí se encuentra un militar, que es lo que estoy viendo, que aquí hay uno que está tratando de sobrevivir, va a ser un poco difícil. Ahí está, casi nos mata. Vean, la mitad de la vida, amigos, no lo puedo creer. Ahora vamos a juntar rápidamente esto. Vamos a dejar, vamos a guardar este auto. Lo vamos a guardar, sí que sí. Guardar y guardar como, ahí está. Es nuestro, cuando lo necesitemos podemos venir por él. Porque ahorita en este momento me voy a llevar ese que está allá, me funciona mejor para mí. Uy, 13 ítems y 3 recursos, amigos. Ahorita lo que es la comida, el agua y lo que es la agilidad o fuerza, están bien, entonces no necesitamos mucho. Tenemos el segundo vehículo. Recuerden, amigos, esto es totalmente nuevo. No sabemos nada de zombies, apenas es la primera vez, por así decirlo, entre comillas. Porque yo sé que hay muchos veteranos del canal que ya conocen perfectamente la serie de zombies, pero en esta ocasión lo estamos haciendo desde cero. Vamos a iniciar algo normalito, vamos a intentar conseguir vehículos, locaciones, armas, trajes, como les comento. Cosas bastante, bastante geniales. Se viene totalmente rediseñada la serie de zombies. Y eso, créanme, que es lo más genial. Porque cada vez va a haber cosas más chidas por aquí. Ustedes lo van a ver, ¿para qué les digo? Ustedes lo que quieren ver es acción. Entonces yo se las voy a dar. Uy, ni tiempo de gastar un solo disparo. Así es, 4 disparos limpios en la cabeza, amigos. Vaya. Uy, estoy emocionado, la serie de zombies es adictiva. Los comprendo. Lo que vamos a hacer aquí rápidamente es guardar esto. Por cierto, amigos, ustedes déjenme en los comentarios qué les parece la serie de zombies. ¿Quieren seguir viéndola? ¿Qué ideas me dejan para seguir haciendo en estos videos? Recuerden, amigos, cuando quieran acabar con un zombie es en la cabeza. Vean aquí cómo se levantan. Si le doy en el cuerpo, en la cabeza, y ahí ya no se va a volver a levantar nunca jamás. O sea, son muertos vivientes y mueren otra vez. Ok, creo que aquí solamente me estoy gastando balas a lo tonto. Pero lo que quiero hacer, y yo creo que ya lo saben los que son veteranos, es juntar la mayoría de suministros posible. Listo, amigos, me voy a bajar a juntar recursos después de todo
ese despapalle que hice por aquí, vean, no manches. Y por cierto, ya tenemos 3 vehículos, eso es bastante bueno. Empezaré a cuidar más mis armas, utilizaré armas cortas. Lo bueno es que no es de noche, porque los que son veteranos, vuelvo a decirlo, saben que de noche esto es lo más peligroso que puede existir en GTA V. Los zombies van, no sé, 5 veces más rápido, son más agresivos, se pueden bajar del vehículo. Están totalmente locos los zombies nocturnos. Pero no va a ser problema, no va a ser problema para nosotros. Y amigos, una disculpa por subirles el video tan tarde. El día de mañana ya, de lunes a sábado, habrá video a la 1 p.m. hora México, por el tema de los directos, que serán de 5 a 6 o de 5 a 7. Así que todo depende de ustedes, revienten ese botón de likes por ahí abajito. Pues estoy llegando a la locación exacta donde están esos sobrevivientes, espero ayudarlos. Con mucho cuidado, traigo una muy buena camioneta 4x4, se está haciendo de noche. Amigos, tenemos que ir al refugio donde dieron el primer informe. Uy, son 5, son 6. Son 6, no manches. Al segundo, tenemos al segundo. Y ocupamos otro. ¡Uy! Casi me muerde un zombie. ¿Vieron eso? Señores, señores, esperen, esperen. Síganme, síganme. ¡No, no, 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 no! La vida, amigos, la vida, la vida. Te salvé, carnal, te salvé. Ahí está. Es del crew, es del crew. Vámonos, vámonos. Está haciendo de noche. Tenemos que llegar al refugio, amigos. No, súbete, súbete. Uf, perfecto. Tenemos espacio para uno más y no. No, amigos, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya los mataron. ¿Escuchen eso? ¿Cómo gritan los zombies? Amigos, acaban de caer unas bengalas por ahí. Yo digo que es donde está el refugio, así que vamos a ir a buscarlo. Vamos a andar buscando por esta zona, a ver si está algo por ahí. Uy, amigos, espero que sí, de verdad. Espero que sí. Vean, aquí están los militares, wow, no manches, no lo puedo creer, esto es increíble, la salvación. La salvación. No, 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 no. No, no me disparen, no me disparen. Venimos en paz, venimos en paz. Ok, me está abriendo, me está abriendo. Perfecto, gracias, 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 gracias. ¿Van a disparar o algo, amigos? Pero no, todo está tranquilo aquí. Un zombie, un zombie, un zombie por esa zona. ¿Qué hace un zombie aquí? Déjenlo atropello, déjenlo atropello. No quiero que me vayan a disparar por vaya a disparar en su zona. Ok, amigos, aquí no hay ningún zombie. Zona libre de zombies, no lo puedo creer. Ok, amigos, vean, aquí está la camioneta de Trevor. Casas de campaña, por allí veo a Trevor. Vean, allá está Trevor, eso es todo, carnal. Qué bueno que por aquí estuviera Franklin también. Vean, amigos, la zona de ayuda anti-zombies. O sea, un campamento anti-zombies. Tienen perros, tienen militares cuidando aquí la zona. Creo que por aquí no puedo subir a ese privado o algo así, ¿no? Pero en fin, amigos, hemos llegado al primer refugio antes de que se hiciera de noche. Aquí está disparando, aquí está disparando. Y eso es bueno, eso es bueno. Aquí nos vamos a quedar para el próximo video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no disparen, no disparen. Para el próximo video yo se los mostraré completamente ya cuando haya amanecido. Así que si quieren ver otro video de zombies, igual de genial, igual de épico. Claro, se vienen más épicos aún. Dejen un gran like, compártanlo en todas sus redes sociales. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse, que eso es lo más importante. Y ahora sí, amigos, nos vemos. Hasta la próxima.